colegas. La idea para este segundo video era realizar lo que es el proceso de atención de enfermería, especificando SOAPI. Pero creo que es importante, previo a esto, saber qué es NANDA, dónde nace NANDA, para qué sirve NANDA. NANDA viene a ser una sociedad de diagnósticos de enfermería de Norteamérica, con las siglas en inglés, y dice su historia que en 1973, en la ciudad de San Luis, Missouri, se reúnen un grupo de enfermeras, 95 de ellas en total, 50% asistenciales, 25% investigadoras y 25% educadoras. Se dividen en diferentes grupos y durante 5 días realizan diferentes diagnósticos de las intervenciones en las que participaba la enfermera. Dado que cada quien era de diferente ciudad y tenían diferentes perspectivas, entonces identifican situaciones comunes en sus diferentes lugares, y de estas situaciones comunes pues salen unos 300 diagnósticos de enfermería. Ya en la misma reunión crean un grupo de trabajo en la que la Universidad de San Luis las acoge y acuerdan que cada 2 años se van a reunir, van a evaluar estos diagnósticos, ver si es que están sirviendo o no están sirviendo, y pues también agregar algunos otros diagnósticos más. Estos diagnósticos son publicados y rápidamente por otras enfermeras son adoptados y se empieza a utilizar en otros hospitales, en otras ciudades de Estados Unidos. El grupo de trabajo no se queda ocioso, entre comillas, sigue realizando diferentes actividades, sigue haciendo diferentes diagnósticos. Tanto grupos americanos como europeos se adhieren a la idea de tener un lenguaje más común, y ya para 1982 NANDA se transforma en NANDA Internacional. Para 1994 se hace un gran cambio y se adopta la clasificación en base a los patrones funcionales de salud de Gordon. Estos patrones se van a denominar como los dominios. Y si bien al principio tocábamos todo lo que es los diagnósticos de enfermería a nivel asistencial, pues ahora ya tenemos diagnósticos de enfermería para lo que es salud pública y en algunos casos cuando se considera que la salud es en riesgo. Debido a esta complejidad que ya aparece, es que en el 96 aparecen las clasificaciones NIC y NOC. NIC es el sistema de clasificación de intervenciones de enfermería, en la que por cada diagnóstico de enfermería se plantean una serie de actividades o de intervenciones de enfermería. ¿Para qué se hace este NIC? Sobre todo es para facilitar la tarea del enfermero o de la enfermera para seleccionar en un determinado diagnóstico cuál va a ser la intervención que hagamos. A los estudiantes y a enfermeros nuevos como que les va a facilitar la vida, la toma de decisiones va a ser mucho más sencillo, por lo tanto el costo de estas intervenciones también va a disminuir. NOC, este sistema va a ordenar y clasificar los resultados de las intervenciones de enfermería, lo que va a permitir evaluar la calidad de los cuidados que se proporcionan, a la misma vez medir los resultados y ver qué tanto se ha influenciado en el cuidado del paciente. En resumen, lo que NANDA pretende es que todas las enfermeras tengamos un lenguaje común en cualquier parte del mundo, la atención al paciente sea de mejor calidad y las intervenciones sobre todo sean individualizadas, lo que eso siempre hay que tener en cuenta, ya que el paciente es un ser único e individual con necesidades propias. Va a facilitar las investigaciones de enfermería, para hacer una enfermería mucho más científica y mucho más moderna. De momento, eso es todo lo que respecta a NANDA, NIC y NOC. Un saludo muy especial a Patricia Escobedo de Trujillo, Perú. Muchas gracias por la buena vibra y por el mensaje. A todas las enfermeras del mundo, muchas gracias por la acogida que ha tenido nuestro primer video. Gracias por los comentarios.
porfis, sigan suscribiéndose al canal, sigan dejándonos las ideas que tengan. Eso es todo y que tengan una muy buena guardia. Hola colegas, en esta ocasión hablemos sobre el SOAPI. El SOAPI es un método de recolección de datos en la que de forma ordenada vamos a obtener información sobre las diferentes necesidades y problemas de nuestro paciente. Y creo que no hay nada mejor que un ejemplo para ver este temita. Digamos que después de un par de días de descanso, vuelven al servicio de traumatología y se encuentran con un reciente ingreso de un pacientito de unos 50 y tantos años que ha sido intervenido por una fractura expuesta de fémur. Dice tener dolor y sentir mucho frío, pese a que el ambiente está cálido. A simple vista se le nota incómodo, ansioso, hasta un poco fastidiado. Como dato subjetivo, ya ingresando al SOAPI, podemos establecer que el dolor, la ansiedad, el miedo son datos subjetivos y ya definimos lo subjetivo, todo aquello que el paciente nos dice y que nosotros no podemos medir o comprobar. Lo objetivo es todo aquello que nosotros podamos medir. Por ejemplo, los exámenes de laboratorio son datos objetivos, que ahí no puedes discutir a un examen de laboratorio. Por ejemplo, lo ponemos cómodo al paciente, lo abrigamos porque nos ha manifestado frío y después de un rato le tomamos la temperatura y nos arroja unos 39 grados. Esta fiebre o 39 grados ya es un dato objetivo. En el análisis de datos, la A de análisis de datos, ya interviene o comienza a intervenir Nanda. Vamos a hacer nuestros diagnósticos de enfermería a través de los 13 dominios Nanda. Nos podemos ayudar con lo que es las 14 necesidades de Virginia Henderson o los 11 patrones funcionales de Gordon. En lo que son los 13 dominios Nanda, vamos a tener que encontrar los problemas reales, los factores de riesgo o las probables complicaciones potenciales. Debido a que son 13 dominios, no nos compliquemos tratando de encontrar 13 problemas o 13 diagnósticos de enfermería. Prioricemos aquello que es importante, siempre teniendo en cuenta que menos va a ser más. Siguiendo con el ejemplo del paciente, un problema real sería la fractura de fémur. Con la fractura de fémur, ¿qué tenemos? Un deterioro de la movilidad. Un factor de riesgo sería que por la falta de movilidad, pues se presente el estreñimiento. Y una complicación potencial sería la aparición de escaras, justamente por la falta de movimiento. Entonces, a partir de esto ya establecemos los diagnósticos reales, los diagnósticos de riesgo y las probables complicaciones que en nuestro camino se puedan presentar. Para el diagnóstico real, lo comparo como una fórmula matemática. Es de una manera que se tiene que hacer y no hay forma de cambiar de otra forma. Tienes que utilizar la fórmula para obtener el diagnóstico de enfermería. Entonces, es una cosa que uno se tiene que aprender. Entonces, el diagnóstico real de nuestro ejemplo sería deterioro de la movilidad relacionado con una fractura de fémur y manifestado por que no se puede mover. El deterioro de la movilidad va a ser el diagnóstico de enfermería relacionado con siempre va a tener que ir. Siempre. La fractura de fémur es la causa por la que está en el hospital o la etiología. Manifestado por
es otra de las palabras que siempre va a tener que ir, manifestado por no se puede mover, porque tiene temperatura alta, no sé, siempre es el manifestado por. Eso es en el diagnóstico real. En el diagnóstico de riesgo tenemos el riesgo de estreñimiento relacionado con la falta de movilidad del paciente. En la P de planificación o plan de atención de enfermería, vamos a establecer primero los objetivos que queremos nosotros lograr. Y aquí ya interviene lo que es el NOC, porque el objetivo se va a lograr a partir de qué intervenciones nosotros hagamos para lograr este objetivo. Ahora, el objetivo tiene que ser real y que obviamente sea clínicamente de utilidad. En la I de intervenciones de enfermería intervienen lo que son los NIC, y dentro de estas intervenciones no solamente están lo que nosotros como enfermeras podemos hacer, sino también todo lo que el personal de salud puede hacer por nuestro paciente. En el caso de nuestro pacientito, una intervención de enfermería sería que coordinemos con el servicio de terapia para que venga un fisioterapista y pueda atenderlo. Tenemos que verificar que nuestro paciente participe, si es posible también que la familia participe. ¿Y todo esto para qué? El objetivo es que la pérdida de movilidad de nuestro paciente sea la mínima posible. Haremos cambios posturales para evitar la probable aparición de escaras. Estas serían un mínimo de intervenciones de enfermería que podamos hacer con nuestro paciente. La E de evaluación, vuelve a entrar el NOC y vemos si es que hemos cumplido el objetivo. Si hemos cumplido el objetivo, pues tenemos un NOC positivo. La interrelación NNND, NANDA, NOC y NIC es muy importante. Parece un poco complicado, pero en realidad, si es que sabemos manejar todo este proceso, va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil. Creo que al utilizar el NNN dentro de lo que es su API, vamos a participar activamente en lo que es universalizar el lenguaje de enfermería y que al final todas hablemos la misma lengua. Para facilitarnos el trabajo podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo hacer una reunión dentro de nuestro servicio y establecer algunos NNN frecuentes, entonces ya los tenemos bien presentes. Lamentablemente no he encontrado programitas para celular en español que nos puedan ayudar en este aspecto, pero en inglés sí hay unos buenos programas, así que las que sepan y dominen el inglés, bájense esta aplicación al celular y es suficiente utilizar, por ejemplo, la palabra dolor para que te bote algunos diagnósticos de enfermería y algunas intervenciones que pueda uno hacer. A grosso modo y de una manera bien simplificada, es de esta manera como se maneja el SOAPI. Gracias por la acogida que hemos tenido. Sigan dándole like a la página, suscríbanse. Si tienen alguna idea de qué es lo que ustedes quieren que tratemos, dejen algún comentario. De momento, eso es todo y que tengan una muy buena guardia.